¿Qué tal, mis amigos de YouTube? Una vez más andamos, miren, aquí regresamos a la casa, como le pusimos, la casa embrujada, señores. La casa más embrujada de Santana. Pero ando con la prima Rosita, miren qué lindo. Aquí estamos saludándonos, aquí ya bien contento, feliz y contento, como dice el profe. Sí, el profe. Y pues, la vez pasada que nosotros venimos acá a la casa embrujada, pues prometimos regresar. Regresar. Y ayudar un poco, para mitigar un poco lo que está pasando con esto de la pandemia. Entonces aquí está, ya tenemos la promesa cumplida, como dicen. Hoy venimos con bendición para estos señores. Así que quédense ver en este video. ¡Qué lindo! ¡Alú! Tengo hambre. Y bueno, miren, estamos muy contentos, va, prima Rosita. Estamos muy felices aquí. Andamos hambre. Sí, andamos hambre. Señores. Ya es tarde y no hemos almorzado. Pero miren, fíjense que les quiero contar, pues muchas veces los suscriptores han sido muy buenos con nosotros. Y les agradecemos a usted, miren, gran puerta. A usted que nos está viendo, cabal. Muchas gracias a usted que nos está viendo, que nos ha aportado dinero para poder llevar. Muchas ayudas, han visto cuántas ayudas hemos llevado, pero esta vez nos tocó poner nosotros el granito de arena y pues es una ayuda que pues tanto Rosita como mi persona pues la ponemos de nuestro bolsillo, sí. Pero es de, con mucho, y va de mucho amor, y es de mucho amor, con mi corazón. Así que quiero mostrarles primeramente lo que les vamos a entregar a los amigos que aquí cuidan esta casa. Mis amigos, ahorita les mostramos todo lo que les vamos a dar. Bueno, señores, miren, aquí está todo lo que les vamos a dar. Miren, estos son frijolitos, estas son sopitas, ahí hay aceitillo, macarroñé, miren, sopitas, lechita de unicornio, señores, marca Australian, patrocina, mija. Miren, aquí está masita, masita. Miren, sopitas, arrocitos, señores. Estos son conflakes, ¿verdad? Conflakes, miren. Esto son también espaguetis. Estos son chicharrones, miren. Yo me quería comer estos chicharrones, miren. En serio, me los quería comer. ¡Hombre, qué carga, Josué! Me los quería comer. Pancito dulce, miren. Traemos sardinas, sardinier. Qué rico. Y atunier. Okay. Y papas. Y papitas, miren. Aquí tenemos 2 libras de papas, zomba. Sí. 2 libras de papa, así que miren, todo esto es lo que nosotros les vamos a entregar a ellos este día y estamos pues muy contentos de estar felices, como dijo el profe, señores, de poderles entregar todo esto, muñeco. Bueno, don Antonio, ¿cómo se siente hoy que le trajimos esta bendición? Pues nosotros nos sentimos dichosos de la vida y le agradecemos a ustedes, digamos, que los han traído comidita aquí, digamos, los han venido a favorecer, digamos, con las cosas que no teníamos ya para comer. No, me mire, nosotros estamos contentos, o sea, es un poquito pues la bendición que el Señor nos ha permitido tener y la queremos compartir con ustedes, tanto Rosita como mi persona, pues hoy les trajimos esto y pues si nos llega más bendición, con gusto se las vamos a traer. Estamos muy contentos, ustedes han sido muy hospitalarios en recibirnos y pues yo me siento muy contento de que ustedes estén aquí, mi amigo. Y algo que le quisiera decir a los suscriptores, usted. ¿A quién de? A los suscriptores, a las personas que los están viendo, pues. Ah, yo lo que les podía decir, digamos, que nosotros estamos aquí por la manera que, digamos, no tenemos de vivir, digamos, no tenemos de vivir y entonces por eso, digamos, pero nosotros estamos necesitando una plantita solar, o sea, una de gasolina. Una solar o de gasolina para alumbrarse, para alumbrar. Porque no tenemos cómo alumbrar, hay veces que tenemos los pedacitos de celular por ahí para ir a para cargarlos, los tenemos que ir hasta por Santa Lucía de la mamá. Y una, de ella, y una veladora les iba a traer, fíjate, don Antonio. Ah, no. No, pero primeramente Dios, pues puedan conseguirles eso y pues estamos muy contentos de que ustedes estén aquí. Muchas gracias, don Antonio. Mira que andamos con la prima Rosa, la guapa, la guapa. Estamos con don Antonio, miren, y con Denise. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo está? Por aquí bastante, algo engripado a veces de las muchas llovederas. Mucha llovedera, mira, acuérdese que
como dice un lema por ahí, las promesas que valen o las que cumplen, hijo. Y nosotros les prometimos, pues, y les traemos algo con mucho cariño. Y, pero queremos conocer un poquito más de usted, don Antonio, y de usted. Quiero saber, don Antonio, usted me dice que tiene 15 años de estar aquí. Sí, así es. Estamos aquí, pues sí, tenemos 15 años de vivir aquí. Estamos aquí porque no tenemos a dónde vivir, lo que... Porque si vamos a alquilar una casa algún día, yo me gano un centavito y la alquilo, tal vez va a vivir un mes uno y ya para el otro mes ya no tiene para pagar. Entonces, por eso hemos aguantado aquí. No, porque aquí hay un gran zancudero que hay por días también. Sí, digamos, sí. Nos toca que hacer humo, digamos, de leña para espantar. Para espantarlos, como dije, porque... Pero ya el zancudo, ya como ya... Se acostumbraron igual a los pájaros, que ya no los espantan con espantado como hacían antes en las milpas, ¿va? Entonces ya los zancudos ya no le hace caso ni al humo, ya. Sí, Rosita, tú sí, le querías como, preguntar algo a ellos. Sí, yo como ya dice Esteban, tiene 15 años de estar acá viviendo, y cómo es que se acostumbraron a vivir así a los sustos, a estar viendo espantos o ruidos. ¿Les daba miedo al principio, después fueron acostumbrando? ¿Cómo fue? Mire, al principio, ¿para qué le voy a engañar yo a usted? Yo al principio me ponía bastante nervioso y habían días que me daban ganas de irme porque pasé 5 años yo solo. Entonces, pero al mismo tiempo yo la fui así haciéndome cara, el pellejo grueso, como dicen. Y fui calmando los nervios y ya ya fui, digamos, acostumbrándome a los ruidos, ya, y ya hoy oigo ruidos, pero y cosas, pero ya no le pongo cuidado, ya, porque hace como unos 3 días que estaba acostado en aquella hamaca de abajo, como las 11 de la noche, me vino y ella se acostó a dormir. Yo me estaba quedando dormido cuando sentí que los pies me hacían así, me sobaban así, ¿va? ¿Usted pensó que era la niña Denise? Sí. La niña Denise, me está tomando, digo. La niña Denise. Y ella estaba bien dormida ahí abajo. Entonces, sí. Digamos, vine yo y... Entonces yo vine de curioso, o así como... Como yo no la me da miedo. La mató al gato, dice. Aquí creo que no a don Antonio la mataron. No siento tanto, demasiado miedo. Les vine yo y hice una locura que les dije yo, bueno... ¿Son de alma de esta vida o del otro? Si tenés oro escondido, decime dónde lo tenés. ¡Buzo, don sí, Antonio! Eso es, don Antonio. Si tenés pisto, decime, porque yo estoy pobre aquí, aguantando este zancudero. ¿Y le contestó? Ya no me contestaron. Ya. No, ya. Tienen el pito, pero no lo quieren dar, miren. Sí, no quieren. Sí, el oro de los Quirola. No le contestaron. Quiere decir que entonces lo violentó usted, porque usted lo terminó asustando, que ya no le contestó. Mire, le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo fue que usted vino aquí? ¿Quién lo contactó? ¿O por parte de los dueños? ¿Quién lo contactó? Mire, es decir, que Camille, el que estaba aquí, que vivió 2 años aquí, me conquistó que me viniera a cuidar aquí porque a él se le había ido la mujer, porque, pues sí, por andar así mujereando, ¿vale? Ajá. Entonces, él, digamos, me dijo que le viniera a cuidar aquí porque, pues la manera que podían de meterse ya los otra gente a desmantelar la casa con las magas, las cosas así, ¿vale? Ajá. Pero teníamos que ir al banco César Prosa allí, porque iban a quedar de acuerdo ellos, que ya no iba a vivir él aquí, no que yo. Uh-huh. Y entonces iba a enseñar mi dueño allí. Yeah. Así, o sea, que allí lo pasaron por la instancia suya acá, la instancia suya acá está, digamos, para hijos, fue palmada en un documento, de que él sí, es el que está el encargado de sí, la casa. Sí, es correcto. Al año de estar yo aquí, vinieron los que dicen que son los dueños. Y ellos, pues sí, son los dueños, por parte que como ellos eran sobrinos de Tadeo Ortiz. Ajá, los Ortiz, ajá. Entonces, digamos, me dieron, me tocaron la puerta y salí a ver, va, y nosotros va a disculpar que lo venimos a molestar, nosotros somos los dueños. Ah, pasen adelante, les dije, mire, aquí tenemos papeles, tenemos un abogado, me dijeron.
traía una muchacha de abogada. Uh-huh. Y entonces ya ellos bien contentos, me dijeron que le enseñaba la casa. Pero ellos que ya nunca habían entrado aquí porque yo me andaban diciendo, ¿y aquí qué era? Mire, dicen que aquí tal cosa. Mire, aquí qué es, ¿qué? Y ellos que ya nunca habían entrado aquí, quizás. Pues, cuando ya pasó quizás a ser de ellos, tampoco se interesaron, ¿verdad, Josué? Sí, sí, a lo mejor eso era. Quizás en venir a revisar, venir a verlo, porque yo tengo entendido como en los años de 1900 y algo, pues que quedó sola la casa y que ya no la ocuparon para hacer escuela, sino que ya quedó como en abandono, pero tampoco le siguieron dando como un mantenimiento, es por correcto. Eso es que llegó a ser así como está hasta ahora. Muchas gracias, don Antonio, por contarnos un poquito de su historia. Bueno, muñecos y muñecas, miren, andamos con la prima Rosa. Estamos con todos los poderes. Hoy sí no siento tan tenebroso. No, bueno, no se sintió tanto, la verdad. Yo creo que quizás ya nos conocieron. Yo venía persinado, hijo, yo venía persinado. Ahí pero, solo en la entradita que se sintió un poquitito, sí, nada sí, más, sí. Pero de ahí ya, sí. Ya todo calmado, en calma. Cuidado. Ahí todo calmado, pues, a como... Estamos aquí, pues, en la mis queridos planta, amigos, en la estamos tercera. En la tercera planta, que el otro día no pudimos subir porque como estaba se lloviendo. Vino la lluvia, pues ya no pudimos seguir el recorrido, sí. Nos faltaron algunas partes que esperemos... Ahorita las vamos a recorrer. Que las vamos a poder recorrer. Y bueno, esta casa, como decíamos la vez pasada, era de la niña Concha Regalado. Niña Concha Regalado, miren. Esta era de la niña Concha Regalado, también hubo un hombre que se llamaba Tato, algo así. Y que le gustaba tener culebras, y el siguiente dueño es el apellido Ortiz. Quisiera dar un dato bien ejemplar de esta casa, contarles que miren que fue como se llama, primero doña Concha Regalado se la construyó a su hija y se la regaló, de ahí funcionó como hotel y lo asustaban, dicen, de ahí funcionó como restaurante. Los que venían a quedarse acá, ajá, para descansar de noche decían que les sobaban los pies, sí, que les jalaban las colchas, sí, o que le hablaban a los oídos, entonces sí, no podían estar tranquilos. Sí, no, correcto, tranquilos. No podían estar tranquilos. Y también contarles de que fue dicen que fue burdel. Y fue, ¿cómo se llama?, heladería. Que la venta de sorbete se llamaba Castillo. Por eso hoy le dicen la Casa del Castillo aquí en Santa. La Casa del Castillo, sí. Otro dato, José, importante que yo estuve averiguando, ajá, por ahí. Dice de que doña Concha ha regalado, pues, en uno de los cuartos principales, no sé si te acuerdas donde estaba el, ajá, colchón, solo el colchón, sí, pero estaban solo, sí, como los resortes. Ajá. Bueno, pues ahí fue donde nosotros sentimos mucho más, ¿verdad? Sí, sí. Entonces me estaban contando que ese cuarto específicamente, ajá, fue el que se ocupó para hacer el pacto. El pacto con, ajá, el chamuco, porque el esta gente hizo un pacto para tener mucho dinero con el chamuco, con el puro chamulo, o sea, el chamuco, señores. Así que, pues, son de las historias. Miren, este día hemos querido contarles, pues, algo De la casa, traerle la ayuda a don Antonio, y miren, nos sentimos contentos, estamos muy felices, ¿verdad, Rosita? Sí, realmente estamos felices de que podamos ayudar a personas como ellos, pues, uh-huh, ellos son personas humildes, sinceras, sí, y que no dudamos de que si ellos ven que otra persona está necesitada, son capaces de dar, sí, lo que tienen para ayudar a otros. Así nos dieron cuando estábamos vivos, comíamos. No, ahí estamos, sí, muñecos. Nosotros venimos y tocamos tontón y no, ahí no vive nadie. ¿Y que nos abrió? No, pero ahorita vamos a seguir un poquito el recorrido y vamos ya como prácticamente las últimas casi tomas. Pero ahí vamos. Bueno, amigos y amigas, miren, aquí estamos nuevamente con don Antonio. Y esta es pues la parte que ya no logramos venir. Ya no logramos. Nos ganó el miedo. Bueno, tal vez no tanto miedo, pero sí la lluvia, porque como a veces llueve bien feo y las, sí, calles se inundan, entonces, pues por eso fue que nosotros ya no terminamos el recorrido. Bien, que les voy a mostrar, mis amigos, miren, aquí está, miren, esta es la parte, ellos tienen cocina,
para que ustedes les puedan traer comida, pues también tienen cocina, tienen todo, pues para que ellos puedan, miren, esta es la parte de que no les habíamos mostrado a cada uno de ustedes. Ya vamos a ir a la parte del patio, hay pollitos, miren, hay pollitos, ustedes los pueden oír. Y miren, tienen sus silloncitos, tienen todo bien bonito, tienen bien arreglado, ¿tiene, don Antonio? Es que allí, la gente que, no sabe de que es subterráneo, pero ajá, vi que yo, cuando vine a vivir aquí, estaba lleno de ripio, y limpié, y agua le echamos allí para... ¿Como pila? Para agua, porque por abajo está cementado y debajo un caño para abajo, que hay alguna cisterna que hay ocupado. A lo mejor algún túnel o algo por el estilo, miren. Entonces allí, como no... Es esta parte que dice aquí, miren. Ahí está cerrado. Miren, ahí va. Sí, cabal como cisterna. Ahí está la pared allí, ahí es el medio campito y la lleno de agua. Sí, miren qué chivo el comalito que tiene. Miren la estructura del techo, cómo es, mi amigo. Y pues ahí andamos mostrándole más de lo que es esta casa, ya desde otra perspectiva. Van, señores, miren, esta es otra parte de la casa que le dijo que no logramos pasar aquel día. No, ajá, eso es lo que quería comentar yo. Recuerdo que había aquí una placa de, ahí está, ¿ves? Donde antes funcionaba la escuela. Y ve, en el año 80. En el Humberto Quintero. En el año 80. En el año 80, sí, miren. Esta es la parte que ya no venimos. Estos son como unos túneles. Y miren los cuartos aquí bien oscuro, ¿verdad? Hay un cuarto oscuro, dije. Pero vamos a ver. Es que eso me... Eso es lo que está pasando, de que... No está funcionando bien el teléfono. Sí, no está funcionando el equipo. Miren que este es uno de los cuartos. Pero aquí ya está más helado. Sí, aquí. Sí. ¡Huevos! Sí, miren. Démosle, Rosita. Sí, ya hay grietas. Vamos. Allá, sí, esto estaba viendo yo. Y unos patos, ay. Vamos a seguir viendo, mis amigos, un poquito de esta casa. Miren, tienen pollitos, ¿ves? Tienen pollitos. Y tienen chumpe, ve. Oigan, ¿cómo le es el chumpe? Ajá, usted le tiene que decir al chumpe, le tiene que decir gordo, oigan. Gordo. Ya vamos a tener chumpe para las navidades. Ya vamos a tener chumpe, este es el hoyo que... Ya ven. Así que este es como que la otra cara. Miren, vean la estructura. Muñecos y muñecas. Miren, ya nos vamos, señores. Pero hoy Gordo. Hasta ahí, gordo. Miren, estamos muy contentos, pues ya terminamos el video, les mostramos un poquito más cómo ellos viven de la casa, el castillo embrujado, entre comillas. Bueno, hoy casi no nos han asustado. Sí, hoy casi no, pero juzgue usted que ya este día, porque veríamos, ay, créame, mire qué chido, mira. Así que miren, ahí andamos con todos los poderes. Con todos los poderes. Y estamos muy contentos, Rosita. Pero Rosita quiere decir algo. Vamos, Rosita. Sí, bueno, yo quiero enviar unos saluditos aquí a don Carlos Leiva, pues esperemos que Dios pues lo esté guardando de todos peligros, dé muchas bendiciones, mucha salud, mucho amor. Y también queremos saludar a Rosa Flores.
a Rosa Flores también, pues que Dios la bendiga, que Dios la proteja y que pues todos sus planes tengan todo el éxito deseado. Mario Tejada. Y a Mario Tejada también, pues muchos saluditos aquí, muchas bendiciones, mucha vibra positiva, ¿verdad? Para que pues siga adelante y que todo les salga muy bien. También queremos enviar otro saludito a Zapatito Flojo, ahí para pues que todo también tenga muchos éxitos en su vida y pues muchas bendiciones a todos y a todos nuestros amigos que nos ven aquí por estos videos. Pues aquí nosotros estamos colaborando con Josué. ¡Me va a quitar el canal, bo! ¡Uy, gran fuerte Cristo! ¡No, hombre, vos! ¿Cómo vas a creer? Bueno, señores, miren, estamos ya aquí despidiendo y nos vamos a despedir, Rosita, como lo hacemos en nuestro video. ¡Pásela bonito! ¡Ay, qué chivo! Mira, ahí está la de blanco. ¡Gran fuerte Cristo!